amigos y amigas de Deep Games. Estamos aquí un jueves más, otro informe de batalla más, y os traemos un vídeo muy distinto a lo que os soléis traer acostumbrados, porque vamos a jugar una partida absolutamente competitiva, porque queremos dar un poquito a conocer y anunciar, bueno, que ya quien me siga por redes sociales sabe que estoy pesadísimo con el tema, que voy a ir al GT de Gibraltar, organizado por SN Battle Reports, nuestros amigos de SN Battle Reports en Gibraltar. Y eso, es un GT internacional, creo que el que más cerquita nos queda de España, ¿vale? En Gibraltar. Así que es un evento que dicen que va a tener continuidad anual, así que está genial tener muy muy cerquita de territorio español un GT internacional, por fin, que hasta ahora tenías que coger vuelo y tenías que hacer cosas súper extrañas para poder acudir a uno, y ahora tenemos aquí uno muy muy cerquita en Gibraltar. Así que muchísimas gracias a los chavales de SN Battle Report, a Steven Pardo y todos los demás, por traernos este maravilloso evento tan cerca. Y organizarlo, eso tiene que ser un trabajazo impresionante. Se sabe ya que va a venir gente de todas partes del mundo, va a venir gente de Canadá, Estados Unidos, y bueno, yo voy a estar allí, voy a competir con mi Ducati, y eso es lo que voy a enseñar. Primero voy a decir un poquito las bases del evento, ¿vale? Porque es un evento que, para ser un GT internacional, es un evento que tiene unas bases muy chulas, que hace que salgan ejércitos bastante fluffy dentro de lo que son listas competitivas, porque tienen una política estricta de un solo códex, ¿vale? Estricta entre comillas, porque hay algunas excepciones, como por ejemplo, vemos ahí un Castellan con Guardia Imperial, ¿vale? Pero básicamente el máximo son dos destacamentos, no tres, ¿vale? Mono códex, mono facción, es decir, no puedes llevar dos dinastías distintas con Necrones, por ejemplo, que es algo. No puedes llevar dos mascaradas distintas con Arlequines, no puedes llevar Cadia y Catachan al mismo tiempo en tu ejército, lo cual hace eso, que sea como un todo cohesionado, que no sea en plan, pues por las reglas de especialidad. Excepción Drukhari, ¿vale? Porque como tienen su sistema de cultos, cábala y tal, claro. Se saltan eso, entre comillas. No puedo llevar dos cábalas distintas, pero sí puedo llevar un culto de bruja y una cábala, y ser obviamente distinta porque no son lo mismo. Puedo llevar un culto de bruja y una cábala, o puedo llevar un cónclave de monculo y una cábala, como en esta ocasión que voy a llevar Profeta de la Carne y Corazón Negro. ¿Y no puedes repetir batallón? Eso, el primer destacamento está obligado a que sea una brigada o batallón, y el segundo destacamento no puede ser ni brigada ni batallón, ¿vale? Y tiene que ser de la misma facción, ¿vale? La excepción, los ejércitos imperiales pueden llevar un destacamento de auxiliar superpesado de ICAS, no pueden llevar un destacamento superpesado, tiene que ser auxiliar superpesado de caballeros imperiales, y los caóticos lo mismo, pueden llevar un destacamento auxiliar superpesado de caballeros renegados, ¿vale? Esa es la única excepción a la regla. Se juegan misiones, una cosa que me ha encantado de las bases, es que se juegan mezcla de misiones del Chapter 2018, del Chapter 2017 y del reglamento base, ¿vale? Es un torneo ITC, en el sentido de que cuenta para los puntos del sistema ITC, pero no utilizan las bases de torneo ITC. La única base, la única común, cosa común que utiliza de los torneos ITC es que la primera planta se considera que bloquea línea de visión, ¿vale? Pero salvo eso, utiliza Guerra Eterna, Vórtice de Guerra y misiones secundarias en la terciaria, ¿vale? Entonces, combinan diferentes misiones, ¿vale? Combinan diferentes misiones para... Y despliegue. Misiones y despliegue, efectivamente, y el tipo de despliegue es de acuerdo a la misión principal. Es decir, si el tipo de despliegue es de una misión del reglamento o del Chapter A Plus 2017, tiene el sistema de despliegue alterno. Si la misión principal de Guerra Eterna es del 2018, tiene el sistema nuevo. Eso significa que conceptos como el drop no pierden validez, ¿vale? El antiguo drop de haber para tener más unidad no pierden validez, porque en algunas misiones sí te va a servir por un drop bajo, ¿vale? Entonces eso me ha gustado mucho, esa mezcla de misiones. Decir que esto se va a celebrar en el Grand Battery de Gibraltar, ¿vale? Que no lo había dicho, muy bien. Y que es un recinto histórico bastante chulo. La verdad es que la venue que han conseguido es increíble. Y de las bases, yo creo que ya está todo, el 03 está en efecto, por supuesto, todas estas cosas de... A lo mejor se me olvida algo, pero para que tengáis una idea de cómo es el evento. Entonces, yo he traído, como ya he dicho, Profetas de la Carne y Cábala Corazón Negro, y José Manuel en esta partida de práctica. José Manuel no va a ir al evento, voy a ir yo solo del equipo de D-Game, para el año que viene supongo que iremos más.
ha traído una lista que hemos estado pensando cuál es la lista más fuerte que se puede hacer en estas bases. Y hemos llegado a la conclusión que la lista más fuerte que se puede hacer es una brigada de Astra Militar con un caballero castellan con la ira de Kaul y el rango de señor de la guerra de 4 más invulnerable. Yo creo que eso es más o menos lo más fuerte que se puede hacer. Están ahí también los castillos Tau, están ahí también la marea de puntistas. Orco, al no poder llevar dos sus facciones, yo creo que se resienten un poco, pero también se pueden jugar, por supuesto, y también serán bastante buenos, por supuesto. ¿Y el culto, quién sabe? El culto, quién sabe. El culto, como no me he leído apenas el código, me he escuchado el podcast de Davos de Horus, que la verdad es que es genial, pero no mucho más. Caballero Grises, por supuesto. Sí, pues, por supuesto, Caballero Grises, top absoluto. Vale, vamos a empezar con tu lista, ¿vale? Es el coco, entre comillas. ¿Se puede optimizar más? Seguramente se puede optimizar más. Seguramente pueda llevar más fuego indirecto. Seguramente se pueda estrujar puntos aquí y allá. A lo mejor meter otro vehículo. Si estruja mucho, no lo sé. Pero hemos hecho una lista que creo que es bastante fuerte. Así que dime, ¿qué llevas? Pues llevamos una brigada de Gatochan. Sí. Y los ejes hemos metido un Tank Commander. Tank Commander con su Lehman Rus, con su cañón de batalla, dos bolters y un láser. Sí. Podría ser más barato para ahorrar puntillos metiéndole un tercer bolter pesado. Sí. Pero no está mal tener un láser atrás más dentro de una lista de guardia imperial. Uh-huh. Hemos metido también un Primary Seeker para tener el poder del menos un impactado a una unidad a la que me interese que no nos vuelen tan rápido. Uh-huh. Y hemos metido como última opción un Company Commander, que va a ser nuestro señor de la guerra. Efectivamente, con el rango de... Recuperar como poder. El gran estratega. Muy bien. Aparte, la opción de línea, llevamos 6 unidades de 10 guardias. Todas a pelo, sin un arma especial. Que sirven muchísimo para controlar mesa, para todo esto. Viene muy muy bien, ¿vale? En la opción de ataque rápido de la brigada, pues llevamos 3 Causentines con el arma más barata, que es el multilaser. Uh-huh. Todo lo más barato posible. Sí, para capturar mesa da incordial, trabajar cosas y en general eso, ser un incordio más que realmente. Además pueden hacer su movimiento de exploración que hace que eso. Puede incordiar y atraer tiros y poco más. Y en la opción de élite, pues llevamos 7 rally. Uh-huh. Que podrían ser más baratos, sí, podríamos llevar a los personajes nuevos de la Rey Forte, y Raus. Pero son solamente un tiro, esos dos, y digo, mira, pues por un par de puntillos, unos cuantos puntillos más, sí. Van 7. Los rallies vienen muy bien para pantallar por su despliegue especial, entonces vienen súper bien para hacer pantalla. Y que quieras que no, te meten un sustillo a cualquier personaje tonto, ¿eh? Cualquier sí, personaje sí. Que sea de guardia imperial. Sí, como te salga, como tenga la mano tonta, te salgan 6. Y no los S, sino que cualquier persona que tenga R3 y tiene fuerza 4 y está ahí nipeando, son 7 tiros. Uh-huh. No está mal, ahí puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar. Muy bien. Y nada, y llevamos también un comisario, un 15 puntos de comisario. Para rellenar, los 3 mandatorios de élite. Y llevamos como última opción de élite un Master of Ordnance, que es bastante especial. Que el Master of Ordnance. Es una figura que ahora se está poniendo de moda. Yo fui de los primeros que dije, esto es bueno, no sé qué de cuánto. Sí. Y es que el Master Order es una miniatura de 30 puntos que dispara una vez por partida como si fuera un basilisco. Que no es como si fuera un basilisco, pero es un basilisco totalmente distinto, ¿vale? Menos. No tiene nada que ver con un basilisco. Bueno, no tiene nada que ver, tiene menos fuerza, tiene menos FP, tiene... no repite. No tira los dos dados, o sea, es básicamente. Un ataque aéreo. Un ataque aéreo, ¿vale? Invoca un ataque aéreo a una posición. Podría decir que es un basilisco, pero no es como un basilisco. 30 puntos lo interesante. Es que repite los 1 a Weaver, Mantícora sí. Y Basilisco. Sí. Normalmente en una lista de Castachán, en vez del. Porque eso es cuando hay un objetivo a más de 30 pulgadas, ¿vale? Normalmente, como esto es una lista de Castachán, llevaría a Harker. Pero no tenemos la miniatura de Harker. Así que como aquí no hacemos pros y esas cosas para que las partidas sean más interesantes y sepáis lo que hay en mesa todo el rato, vamos a utilizar un Master of Ordnance, pero en una partida competitiva seguramente sería Harker porque repiten los unos con Katachan a cualquier distancia, ¿vale? No solo a más de 30. Pero aún así tiene un porqué, porque en la lista hemos pagado el Command Point para convertir el destacamento de brigada en el de Vigili, sí. En el que nos permite el acceso a un rasgo y una reliquia que se la puede dar solamente a un Master of Ordnance. Claro. Que la reliquia lo que le permite es que una vez por turno selecciona una unidad que esté a 6 pulgadas de artillería y esa unidad quita el FP, o sea, quita cobertura cuando dispara. Mm. Lo cual puede ser interesante. Sí. Con un Weaver que quita cobertura. El Weaver creo que ya quita cobertura de base, ¿no? No. Ah, vale. Pues mira.
Y llevará apagado otro rango de Señor de la Guerra, ¿vale? Que lo que me permitirá es sí. que todo lo que está 6 pulgadas de él, cuando saca un 6 para herir, tiene un menos 1 al FP. Ese segundo rango pagado con un command point por Vigilum, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vale, perfecto. Y poco más. La parte de apoyo pesado, pues lo que llevamos son 2 basiliscos. El basilisco pues es viejo y fiable, la vieja confiable. Un Wyvern, que para mí es una gran estrella hoy en día, aunque ha pegado el Wyvern es la hostia porque se lleva mucha masilla ahora y el Wyvern te permite lidiar con ella. De hecho, yo llevaría más un Wyvern, pero sí, está muy muy bien. Y un Hydra, que es el antiguo. Son 8 tiros de fuerza 7, me da un montón de valor. Sí, eso a mí me fastidia un montón. Y el destacamento de Vigilio lo que nos permite es el acceso a una estratagema que está bastante bien, que es que una pieza de artillería dispara su arma principal 2 veces. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, combinar con un Weaver, que son 4 de 6, sí. se convierte en 8 de 6. Claro. Siendo que Atachan, ese va a repetir el que está grabado. Claro. O sea, va a pegar una gran cantidad. Y además, repite 2 dados, porque como dispara 2 veces, te permite repetir en cada tirada uno de los 2 dados. Claro. O sea, va a tener una gran cantidad de fuego. Y además, repite en Paderí por su regla básica. Es una muy buena tirada. Está muy bien. ¿Y qué más cosas? Pues nada, es un super pesado de... Nuestro amigo, el Castellan con ira de Kaur y la 4 más invulnerable. El Coco. Este es en la miniatura común en las 3 primeras listas, creo que en las 3 primeras listas del WWE. O en el top 4 creo que había 3. Creo leer, porque ya dijimos por Twitter, no he seguido mucho el evento porque estamos ocupados ahora mismo con otro proyecto y no he tenido tiempo de ponerme a ver los streams y a leer mucho, pero me suena que en las 4 primeras listas, 3 de ellas llevaban un Castellan con esta configuración. Así que ahora mismo es la miniatura a batir, la mejor miniatura del juego en mi opinión. Así que bueno, miniatura por decirle algo, ¿no? Y bueno, vamos a jugar contra eso. Bueno, y yo. Cabe decir que es Tanari. Obviamente. No, Rares, ¿no? No, Tanari. ¿Tanari para resucitar? Para resucitar, y porque aún no. Porque tiene un 9 de oro de 6. No lo tiene auxiliar súper pesado. No tiene, ¿no tiene? Beneficios de casa. Puedes tirarle trata de casa. Es Raven. Raven, claro. Casa Raven, ¿vale? Que es la de por 3 command point, repites todo. Todo 1. ¿Vale? Que joder. Vale, muy bien. Entonces, ahí tenemos ese buen hombre. Y yo mi lista. Cuando me iba a apuntar al CT de Gibraltar, estuve muy tentado de llevar una lista parecida a esta. En plan, mira, voy a ir a por todas. Porque al CT de Gibraltar voy a por todas, ¿vale? Quiero ganar al CT de Gibraltar, me los quiero traer a casa. Y digo, mira, tengo dos opciones. Una, voy a por todas y voy con una lista muy parecida a esta, ¿vale? Yo había hecho un par de cambios, pero muy parecida a esta, que yo creo que es de lo mejorcito que se puede hacer. Le pido la miniatura a José Manuel. Pero es que es mi primer GT internacional y mi corazoncito Drukhari, mi corazón negro, no me permitía llevar algo que no fueran Drukhari, así que voy con Drukhari, que no están mal, que no están mal, ¿vale? En competitivo se resienten de no poder aliarle a un vidente en estas bases, porque gran parte de lo que hace el spam que puedes poner del blaster de disrupción tan bueno es poder repetir para herir, ¿vale? Que eso te lo da un vidente en moto. En esta base no se puede, así que bueno, aún así yo creo que está bastante bien. Y mi lista es bastante, bastante simple, ¿vale? Llevo primero un arconte un batallón de Cábala Corazón Negro con 2 arcontes. Uno llevo todo, lleva Musa, escritura de la Musa Viviente, repetir los unos para herir alrededor de él como reliquia. Llevo rango intelecto laberíntico para poder recuperar como un point a 6 más. Llevo tropas de línea, 3 escuadras de guerreros de la Cábala. Uh-huh. Luego llevo de voladores de este destacamento, llevo 2 cazas de estilete con 2 cazas de estilete con 2 desintegradores, cañón cristalino, cañón no rifle. No está representado todavía en la miniatura, exigen representación 100% en el torneo de Gibraltar. Como todavía faltan como casi 2 meses, ¿vale? Ya tendré tiempo. Perdona el prosi. No es un prosi, es que no tienen el arma que representan, pero lo voy a hacer. Los 2 cazas de estilete con el desintegrador, el cañón, los misiles, por supuesto. Luego llevo 3 devastadores con desintegradores, confiables, ¿vale? Y
Luego llevo un destacamento de punta de lanza de profetas de la carne. Llevo a un hemónculo, no bien racar, a un hemónculo con la máscara del vejador, y por eso llevo un hemónculo, ¿vale? Como en Gibraltar tienes que declarar todas las reliquias que llevas en la lista, incluso las que se supone que pones antes de la partida. Así que no sabía si llevar la máscara del, la máscara en el hemónculo o llevar el yelmo del rencor, que es el de negar poderes. Al final me he decantado por la máscara porque contra muchísimo ejército de, que se basan en el fuego defensivo, como los Tau, y que se basan en el asalto, como lo, el culto, se parece que es así, los orcos, los tiránidos y todo esto, que hay muchos genestiles y muchas cosas, la máscara lo que hace es, elige una unidad a 6 pulgadas y pega la última, y además le quitan el fuego defensivo al portador, lo que significa que los Tau se vuelven una auténtica pesadilla para ejércitos que vienen a cargar en turno 1, porque los talos te van a pegar primero, porque son los que están delante, los talos te van a pegar primero si las asaltas. Entonces ya, aunque sea para que no te asalten a los talos, ya, ya te viene bien. Y aparte, para lo de fuego defensivo. El fuego defensivo. Voy a saltar al castillito de Tau, te salto aquí y ya te trabo 40 cosas, y ahora ya como disparar. Claro, y ya el fuego defensivo te cumple. O asaltar a Unicad, esto de las llamas, o cualquier historia. Incluso a Unicad de esto. Si asaltas primero con el hemónculo, ya no me estás disparando la lanza volcano, la de esta y todo eso a los talos, que me puedes volar uno como te salga un 6 tonto. Así que al final me he decantado con el hemónculo con máscara en vez de Urien Rakkar. También es 20 puntos más barato, lo cual no está mal. Muy bien, luego llevo... en este destacamento, como un punta lanza, llevo 3 unidades de los talos con blasteres de disrupción, machete monstruoso y flagelos encadenados, ¿vale? La configuración estrella. 3 unidades de talos, joder, son 6 talos en la lista. Podrían ser 9, sí, podrían ser 9, pero llevo 6 porque me gusta tener una base de disparo sólida también. No me gusta jugármelo todo a la carta de los talos. Y llevo también... 2 escuadras de azotes con blasteres de disrupción, ¿vale? En total llevo 20 blasteres de disrupción en la lista. Porque sé que me voy a encontrar con eso. Y quiero tener herramientas para poder lidiar con eso. Muy bien. ¿Qué decir más? Que el torneo de Gibraltar son 3 días de competición, 3 días. El viernes hay una partida ya a las 8 de la tarde, que es la primera partida. El sábado hay 3 partidas. Y el domingo hay otras 2 partidas. ¿Vale? Así que es una maratón. Normalmente los torneos están divididos en 2 días de competición. Este son 3 días de competición, incluido el en el que llega, que está sobre todo la gente que llega del extranjero estará cansada del viaje y tal y cual. A lo mejor tienen que jugar con Jetlag. Hay que aprovechar ese primer día. Así que la primera victoria hay que garantizarse la si te toca contra un extranjero. Por supuesto, que sea un GT internacional significa que hay que hablar inglés, ¿vale? Aquí vamos a hablar en español, ¿vale? Pero voy a empezar a practicar con Antonio a jugar en inglés, no en el canal, pero fuera, sí. Y, pero vamos, yo creo que tengo un nivel de inglés bueno como para poder relacionarme bien. Y con eso vamos a empezar con la partida y vamos a tirar, porque estamos utilizando las misiones que estamos jugando, la quinta partida, que es la última partida, no, la primera partida del tercer día, que es Aniquilación. De principal y de Maelstrom War es Deadlock, la que saca 6 cartas y va quitándote, ¿vale? Entonces, hemos hecho el despliegue alterno, yo he terminado de desplegar primero, con lo que tengo un más uno, ¿vale? A esta tirada. ¿Vale? He dejado en despliegue rápido los 3 devastadores y he dejado en despliegue rápido las 2 de azotes, ¿vale? Así que vamos allá. Muy bien, tengo 4. Un 3, que sería un 4, y tú tienes un 2, oh. Así que voy a empezar yo primero para que tú solo tengas un turno de disparo antes de que lleguen mis reservas, ¿vale? Pero intenta robarte la iniciativa. Efectivamente. Así que mira ese 6. Muy bien, no, tengo un 4, así que van a empezar los Drukhari esta partida. Vamos a ver si puedo hacer algo de daño antes de empezar y en un momento seguimos. Muy bien, acabo de robar mis 6 cartas y tenemos defender el objetivo 4, que está aquí. Negar la zona, que a 6 ya la tengo y a 12 tendría que matar a este sentinel de aquí. Sin escapatoria, que es matar a una unidad que esté completamente dentro de terreno, ¿vale? Que es este sentinel de aquí también. Defender el objetivo 6, que lo tienen estos guerreros de la cábala debajo, ¿vale? Asegurar también el objetivo 6, que está en el mismo sitio, por supuesto, y matar a una unidad con 10 heridas o más. Creo que Big Game Hunter va a estar complicado este turno, pero todas estas creo que las puedo conseguir con un poquito de suerte, así que vamos a empezar el turno 1 de los Drukhari en un momento. Muy bien, este es el movimiento Drukhari, todos los talos han movido hacia adelante, solo esos 2 llegan al rango del Castellan, todos los demás se han puesto por aquí, una escuadra de guerreros de la cábala se ha movido detrás del edificio aquí para capturar el turno 2 de cara a futuros
el turno 2, capturar el objetivo 2 de cara a futuros turnos. Los voladores han venido por aquí y este arconte avanzó, que estaba aquí en la esquinita, ¿vale? Avanzó, está por aquí. No he dicho que me salió el 3 en el rango de... utilicé alianza de agonía, ¿vale? Me salió el 3 en el de, más de 3 de 3 del... Command Point. Más un de 3 de Command Point del Hemúnculo. Esta mañana no sé hablar, perdonadme. Así que vamos a empezar con la fase de disparo y vamos a empezar a ver si este Sentinel se quiere morir prontito, a poder ser, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a disparar con esta unidad de Talos, ¿vale? La de en medio, que vamos a disparar al Sentinel. Son 4 de 3, son 3 y 3, 6, 7, 8 y 9 disparos de 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ay, Dios mío, de mi vida. Esta mañana no estoy fino, ¿eh? No estoy fino. Estoy muy torpe. Vale, más torpe de lo normal. Mira que yo soy torpe, ¿eh? Normalmente, pero venga, vamos allá a 4. A 4 hay unos pocos. Sí, ligeramente por encima de la media. Y a 4 mortales, ¿vale? Pues no tenemos mortales, pero sí que tenemos un de 3 mortales más una herida con menos 1. Tiene armadura, como es scout, ¿tiene armadura de qué? ¿De 5? De 5, 4 por cobertura. Pues sería 6, no tiene cobertura. Está en cobertura, pero no tiene cobertura porque es un vehículo, ¿vale? Sería una herida más un de 3 heridas. ¿Cuántas heridas tiene? ¿6? Creo que son 6, sí. Pues serían 4 heridas, por lo pronto, la primera unidad de Talo. Vamos a pasar a la segunda unidad de Talo en un momento. Bueno, chicos, se me ha tomado un poco la voz ahora. Qué cabrón es. Vale, segunda unidad de Talo, ¿vale? Van a ir ahí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Así que vamos a coger dos daditos más. A 4, ole. ¿Cómo no? Y tenemos, aquí por lo pronto hay un 6... Mira, son 3 mortales, ya está. Necesitaba solo 2 mortales, así que ya está. Está destruido. Se va a la puta. Eso es First Strike para mí, porque aunque estemos en misiones antiguas, First Blood se sustituye por First Strike. Tira a ver si explota. Que no explota, ¿vale? Por poco, y lo retiramos. Lo retiramos. Ahora voy a utilizar una estratagema con estos Talos, ¿vale? Que es Fire and Faith. Voy a poder mover 7. Voy con esto a... Vamos a ver, empecé con 11 Command Point, 11, 10... 9, con los DR 11, 10, 9, 8. Ahora voy a 7 Command Point. Como comprobáis, ¿vale? Bizarre sabe. 7 Command Point, a ver si lo recupero. No lo recupero. ¿Tú tienes la águila de curo? Exactamente, pues pero es los que gasto yo. No, la águila de curo es. Tú... Pero eso llevo el gran estratega, perdón. Vale, que no es lo mismo una cosa que otra. Muevo hasta 7 pulgadas más, ¿vale? Ok. Y la idea es traerlo hasta acá. Y este a 2 pulgadas para seguir dentro del rango de 6 del. Sí, con esto. Rango de 6 del bicho este, perfecto, muy bien. Ahí está, para intentar defender ese objetivo. Vale, muy bien. Por lo menos hacer que tenga que gastar tropa para quitármelo. Más disparo, voy a dispararte con estos dos Talos al Castellan, ¿vale? Muy bien. Podría dispararle otra cosa, pero es que quiero empezar a quitarle algunas heridillas, ¿vale? Vamos allá. Ahí va, pues no le vamos a quitar muchas. 3 y 3, 6, ¿vale? Eso es avanzado, ¿no? Ah, no. Solo da una, que es un nada, ¿vale? Muy bien. Y con eso vamos a pasar aquí a los dos muchachos estos, ¿vale? Que voy a disparar sus desintegradores a este Hydra, ¿vale? Porque los Hydras son muy puñeteros contra Drukhari, muy, muy puñeteros. Quiero quitármelo de encima cuanto antes mejor. Así que vamos a empezar por este, desintegradores. Bueno, el rifle va a ir aquí, ¿vale? Bueno, no, el cañón, perdona, el cañón cristalino va a ir aquí. ¿Es el mismo arma que llevan los Talos? No, estos son blásteres de disrupción. Esto es el mismo arma que llevan los devastadores, ¿vale? Vale, ¿y lleva cuánto? Mira a través de la cámara, anda, bonito. Vale, vale. Que luego me saca unos planos preciosos. A 3 es, repitiéndolo, 1. Muy bien. Todo va al Hydra, ¿vale? Y a resistencia 7, supongo, a 5. Pues son 2, y repito este 1 por el la de esta de la musa. No, son 2 con menos 3, así que es 2 salvaciones a 6. 2 a 6. 2 a 6 en nada, son 4 heridas, por ahora Hydra. Y ahora el misil 7-1-1, a ver cuántos tiros, son 2 tiros. A 3, dan los 2, y esto repitiendo todo para herir, pero como es 7 da igual, son 2 con menos 1. A 4. Menos 1, ¿vale? Pues una herida más. Vale, una heridilla más, son 5 heridas. Y ahora el cañón cristalino, son 6 disparos que va a ir a la primera unidad de guardias imperiales, ¿vale? A 3 es, repitiéndolo 1. Y a 4 repitiéndolo 1, ¿vale? Son todo esto a la salvación de 5 más de la armadura de Cadia. Por aquí, por favor. Vale, la tiramos por aquí. Segundillo.
Ahí está, pues y... son tres muertos, ¿vale? Tres muertos, quita ahora tres. Retiramos. Quita tres los que quieras. Los tres de aquí adelante, ¿vale? Vale. Para dificultar la carga. Muy bien, siguiente, segundo volador al Hydra también, ¿vale? Por lo menos que lo degrademos, ¿vale? Que le falta una herida. Desintegradores al Hydra. Repito lo uno. Otro uno, chupito. A cinco. Muy bien. Y tenemos una herida solo con menos tres, salva a seises. Ahí va, salva. Muy bien, 7 menos 1, 1. Son 6 disparos. Joder. 3 y 3, 6. Repito lo 1. Ahí está. Y ahora a 4, repitiéndolo todo por la regla del misil. Muy bien, pues sálvate 4 con menos 1. A 4. A 4 más. Muy bien. No. No, vale, está degradado. Bien. 3 heridas. 5, 6, 7, 8, ¿vale? Claro, un 8 en un D6 malamente voy a poder coger. 6, 7, 8. Bien, y ahora el cañón cristalino, pues a esta unidad de muchachos. Repito a los 1 por el arconte. Y no puedo repetir nada, una solo. Una sola a 5. Pues a 5. Pues nada. Uno muerto. Otro más, vale. Y ahora llegamos al final de la fase de disparo. Yo ya no puedo disparar nada más. Así que, sí, bueno, creo que voy a hacer una medición muy rápida con cámara porque sé que no llego, ¿vale? Efectivamente no llego, ¿vale? Era para ver si los guerreros de la cábala llegaban a dispararle a estos. Aquí se han muerto, ¿cuántos? ¿Cuatro? Cuatro. Pues un chequeo de moral. Pues un chequeo, ¿cómo está el otro, vale? Cinco y cuatro, nueve. Muere uno y repito con el otro, ¿vale? ¿Repites con quién? ¿Por qué? Ah, con comisario. Vuelve a morir uno. Y ahora se quedan, ¿vale? Han muerto dos. Muy bien. Pues con eso terminamos el turno 1 Drukhari. Vamos a ver qué objetivos hemos hecho. Hemos hecho negar el área con un D3 porque no hay ninguna miniatura a 12, porque él mataba a la única que lo estaba. No hay escapatoria porque te mata a una unidad que estaba dentro de terreno. Estoy defendiendo el objetivo 6. He asegurado el objetivo 6 y estoy defendiendo el objetivo 4, ¿vale? Estos dos los voy a hacer al final de tu turno. Big Game Hunter... no lo he conseguido hacer, he intentado hacerlo con el Hydra, pero no ha podido ser. Pero me lo voy a quedar, ¿vale? Vamos a ver el D3. Es solo un 1, ¿vale? De área de Nihal, ¿vale? Así que por ahora mismo tengo 3 puntos. Primera sangre es para las terciarias. Se hace, bueno, primera sangre, primer first strike se hace aparte para las misiones terciarias. Así que son por ahora mismo 3 puntos, pero puedo conseguir 4 más al final de tu turno. Vamos allá. Vamos a ver las cartas de la guardia. Le ha salido negar la zona, lo cual está complicado, ya que hay mucha gente a 6 del centro de la mesa y a 12 ni te cuento, y además unidades muy resistentes. Asegurar el objetivo 3 y asegurar el objetivo 1, que eso sí lo ha podido conseguir. El 3 está ahí, el 1 está debajo de ese sentinel ya. Defender el objetivo 2 con su señor de la guerra. El objetivo 2 es el que hay en el ayuntamiento, como le llamamos, esa pieza central de escenografía donde tengo a los guerreros de la cábala, dos escuadras de Talo y el hemónculo, así que ese está muy complicado, y menos con el señor de la guerra. Y asegurar ese mismo objetivo, el objetivo 2. Así que bueno, por ahora va a poder hacer dos cartas. Veremos a ver si se estruja el coco para hacer algo más. Muy bien, final de la fase de movimiento. Tenemos a estos muchachitos de aquí y a estos muchachitos de aquí que se van a ir juntitos, ¿vale? Se han puesto en coherencia. A 5 más no lo gasto, ¿vale? Que no lo gasto, ¿vale? No lo gasta, y yo vamos a ver si recupero el command a 6 es. Que no lo recupero, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar a la fase psíquica, que tenemos aquí a este compañero, que va a poder tirar un menos uno a impactar a una unidad, ¿verdad? Se lo vamos a tirar, pues, al Hydra. No quiero que me lo vuelen. Al Hydra, venga, vamos allá. Entra, ¿vale? Entra, muy bien, perfecto. Con eso pasamos a la fase de disparo en un momento. Empezamos la fase de disparo y le va a dar las órdenes, ¿verdad? Sí. El Master of Ordnance echa la orden. Bueno, el Master of Ordnance no, el Company Commander. El Company Commander, claro. Perdón. Le echa la orden de volver a mover. ¿Vale? Muy bien, perfecto. ¿Y otra orden? Ahora los movemos. La otra orden le vamos a echar a estos chicos, ¿vale? Para que repitan los uno para impactar, ¿vale? Perfecto, muy bien. Entonces... Bueno, perdón, que sean fuego rápido dos. Vale, primera línea de fuego, segunda línea de fuego. Perfecto, vamos a pasar con eso a hacer estas órdenes. Queda otra orden. La del Tank Commander se echa a sí mismo la orden de repetir los uno, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Pues vamos allá. Vamos a ejecutar la orden de moverse y volvemos con la fase de disparo en un momento. Muy bien, empezamos la fase de disparo de José Manuel y su guardia imperial, más coleguitas de los caballeros imperiales. Uh-huh. Y dime. Pues vamos a pasar disparando un basilisco, ¿vale? Muy bien, ¿a dónde va? Se vamos a tirar
A esta unidad de talos de aquí. Muy bien, perfecto. Vamos allá. Pues son 2 de 6. 2 de 6. Y 6 ya directamente, así que no hay por qué repetir el 1 con el catachán. Muy bien. 6 disparos. A 4. Quedan a 4, muy bien. Pues da todo menos 1. Vaya, fíjate. Y a 13 ahora, ¿de acuerdo? Y a 13, muy bien. ¡Oh! Ahí ha igualado, son 2 heridas, ¿verdad? Fuerza 9, muy bien. Vamos allá, 4 más invulnerables. Que salvo ambas, muy bien. Y el Volter pesado, ¿vale? Volter pesado. Que solo vamos a tirar los mismos. Son 2. Dan 2, sí. Repite la 1 por el Master. Sí. Y a 5, ¿no? Vamos allá. Que es R6, ¿no? Sí. Pues 2 heridas. 2 heridillas con menos 1, 4 más. Fallo ambos y a 6 es una herida, ¿vale? Vamos a ponerle una herida a este muchachito. Muy bien. Siguiente. Segundo Basilisk, mismo procedimiento. Voy a repetir uno por catachán. Son 3, este es 3 en 3. Punto. Un tri. Vale, da 1. Dan 2. Y hiere 1. Hiere 1, 4 más invulnerable. No salvo. Un de 3. 3. 3 heridas, 6 es. Nada, son 3 heridas más. Son 4 heridas por ahora. Volter pesado. Muchacho. Darlo. Espérate, 3. Que lo he tirado para adelante sin querer con el dado. Ahí está. Que no quiere ninguno. Y ya hemos disparado los 2 basiliscos. Perfecto. Así que no ha sido para tanto, tío. No, la verdad es que no. He aguantado estoicamente la ráfaga, vale. Sí. Y vamos a disparar el Hydra, ¿vale? Que va a ir también a los talazos de ahí. Muy bien, perfecto. Vamos allá. Pues a los talos, el Hydra son 8 disparos, ¿vale? Muy bien, vas a 5. A 5. Porque estás degradado al primer nivel, ¿no? Sí. Muy bien. No lo voy a 4 porque vuela. ¡Oh! Claro. Interesante. Dame dado. ¿Cuántos quieres? No, perdón, ya los tengo. ¿Ya los tienes? Vale, sí. Muy bien. Bueno, pues a 4. Tíralo por ahí por medio. A 4. Muy bien. Y repetimos, pues nada. Hoy no es mi día de dado. Y a 4. Fuerza 7, sí. 1. A 4 más. Salvo. Vamos allá. Volta. Muy bien, eso me esperaba ahí que volara el primero, la verdad. No, eso no tiene ya, eso no es el cañón Hydra. Eso va a 5. No, no, es que el Hydra, esa es el arma en la que tiene el menos 1 impactado. El Hydra en sí no tiene el menos 1. O sea, no es la regla de la miniatura, es la regla del arma, la que tiene el menos 1 impactado. ¿Me explico? Sí, por eso te digo que el Volter pesado va a 5. Ah, cierto, pues... Si me lo has explicado tú. No, mira, eso es ya. Como yo te estoy diciendo. Pero si es lo que... ¿Sí? ¿Verdad? No ha dado ninguno, era un 2, 4 y un 1, sí. Pues ya está, ¿vale? Muy bien, pues con y eso... Y por último, de artillería vamos a disparar el Weaver. El Weaver. Que van ahí, aquí, ¿vale? Como estoy a más de 30... Pues repetir a uno. Muy bien, dime, aquí hay 2 escuadrones de guerreros de la cábala, ¿vale? Exactamente, una y pero otra. Voy a gastar la estratagema de Vigilio, ¿vale? Son sí. 2 comas. 2 comas, a ver si recupero. No recupero ninguno. Yo me voy a 11, ¿vale? Vale. Y lo que hago es que puedo disparar su arma 2 veces, ¿vale? Perfecto. Y además voy a elegir con el Master of Ordnance para que no tengan cobertura. Muy bien, perfecto. Y aparte, ya gasta un comas más, ¿vale? Que es una estratagema propia de la guardia. No, regenero. Lo voy a tirar. Que lo que me da es repetir para impactar, todo para impactar, ¿vale? Pero, ¿cómo eres tan overkill? Que son 2 escuadras de guerreros asquerosos y le acabas de dar. ¿Cuántos command points le has echado? Porque le he echado 3 command points. La madre que te. Pero claro, es que con esa unidad va a puntuar. ¿A cuántos command vas? Me voy a 10. ¿A 10? ¿A 10? No puede ser. Claro, si yo a 15. Menos 2 de vigilio. Menos 2 de vigilio, menos 2 para ponerle las 2 chuches a esto. No. Claro, este tío le te cuesta 2 command points ponerle las 2 chuches, el 4 más invulnerable y la ira de Kaul. Ah, pues entonces me voy a 8. 8 comas, claro, es que digo, no sí. Puede ser, no me sale perdona, la cuenta. Perdona. Muy bien, no, sí, un despiste. Y ya está. Y fuego, ¿vale? ¡Fuego! Pues el primero, que va de aquí, venga. Son 4 de 6. Repetimos el 1 por lo de Katachan. Ahora sí, son 12. Y 4, o sea, perdón, 12 y. Bueno, cogemos dados y ahora mismo seguimos, 18, ¿vale? Que las matemáticas. Bueno, sí, venga, las matemáticas. Ahí más o menos tiene que haber 18 dados ahí. De hecho, tiene que haber 17 ahí. ¿No? Son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. 17, toma, este tiene 4 heridas, ¿vale? Ahora le ponemos un dial. Pues todo esto a 4 más repitiendo todo para impactar. Vamos allá. Repite ese, está picado. Pues todo esto. Vale.
Yo esa es la primera unidad, ¿no? Sí. A esta y de aquí. A 13 vale. Repitiendo, ¿no? Y a 13 repitiendo, fuerza 4, ¿verdad? Sí. 13. Pero eso todavía anda, que eran 13. Bueno, y de todo. Todo esto, vale, y pásamelo. Estos van con menos 1 al FP, ¿vale? Vale. Y este. Muy bien. Estos entonces van, tengo armadura de 4 por la cobertura. ¿Me quitas cobertura, por cierto? Te quito cobertura. Entonces esto va a 6. Vale, nada. Y bueno, con que falle uno de aquí, ¿vale? Quítame esa unidad. Eso es un punto en Guerra Eterna para ti, ¿vale? No hemos contado antes, pero Guerra Eterna de Aniquilación, ¿vale? Entonces yo he hecho un punto porque he matado al Sentinel, ¿vale? Y él ha hecho un punto ahora, ¿vale? Segunda unidad. ¡Oh! ¡Uf! Bueno, son 11, 12, 14, ¿vale? Vale, 14 tiros. 5, 8, 12, 14. Vale, vamos allá. A 4, repitiéndolo todo. Pues mira, se nos ha fallado. Y ahora atrás se repitiéndolo todo. Vale, pues ya va 5 con menos 1 y todas estas con menos 5 a 6 es. Pues ya está. No, espérate, que antes no he hecho el No hay dolor Drukhari, por cierto, vale, están muertos. Y los anteriores, a ver si habrían muerto, también habrían muerto, ¿vale? Pues ya está, mueren las dos unidades de Guerreros de la Cábala. Vamos a pasar con la siguiente unidad en No, el Volter pesado que va al... Ah, ¿el Volter pesado va a dónde? Al mismo, tío, al que llamamos el talo, vale. Pestiña, ¿vale? Muy bien. Da uno. Y no hiere, ¿vale? No hiere, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí que sí, vamos con la siguiente unidad. Muy bien, seguimos con la fase de disparo y vamos a empezar con el Tank Commander. ¿Qué hace? Todo a los aviones, ¿vale? Muy bien. O sea, al avión del fondo. Va a ir al... ¿Pero llegas con el cañón de batalla? 72. 72, vale, muy bien. Entonces, ¿le puedes disparar a cuál de los dos? Al que está más al fondo, ¿vale? Al que está más al fondo, perfecto, lo ves desde aquí. Muy bien. Al que está más aquí, perdón. El que está más cerca, muy bien. Te voy a poner... Voy a ponerle reflejos extremadamente rápidos, ¿vale? Por dos command points, ¿vale? Vale. No recupero ninguno de los dos. Con eso voy a 5 command points. Vamos allá. Vale, pues esto va al Talos. Muy bien. Que dan 3. Esos son los Volters, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y que no hieren, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a tirarle el láser, que va a 4. El láser. ¿Qué da? No, a 4 no va, va a 5. No, porque tengo un menos, va... tengo un menos 1 de base y otro menos 1 que le he puesto. Cierto, pues claro. No da, ¿vale? Y el cañón de batalla son... Puedes repetir el 2 por Katachan. ¿Vale? 5 tiros, que no está mal, oye, 5 tiros. 6, 6, 6. 6, no, 5. Son 2 de 6. Va a ser un 5 y un 1. Ah, vale, va, perdón. Pues a 5, repitiendo 1. Pues dan 2. A 13. 1. Una herida. Ha impactado 5, ¿verdad? Sí. Una herida, pues tira el de 3, que es 1. A 6 es... Toma, y encima lo niego. El insulto. Vale, y el segundo tiro del cañón. El segundo tiro del cañón, ¿cómo? ¿No dispara dos veces? Es que dispara dos veces. Ah, vale. Son sí. Dos de seis. Ya, por eso me había extrañado. No es que cuando eres Katachan tienes que tirarlo independientemente porque tienes que poder repetir tal y cual. Pero vamos, que podría haberlo repetido los dos, ¿sabes? Porque como son dos tiros independientes, puedes repetir por arma. Muy bien. Por eso me había extrañado que hubieras tirado dos de seis y me he quedado tan así. Muy bien. Pues más cosas. Pues más cositas. Pues vamos a tirar. El castellán, que es lo que queda, ¿de acuerdo? Venga, bueno, quedan también los Sentinels. ¿O han avanzado? Los Sentinels han avanzado. Ah, vale, entonces no. Muy bien. Pues nada, lo que vamos a tirarle con el castellán. ¿Le va a pegar una pensada? Le pega una pensada, vale. Venga. El castellán va a declarar sus disparos. Dime, José Manuel, ¿a dónde va a ir? Pues mira, vamos a tirarle el plasma sobrecalentado. ¿Aquí? A los talos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Aparte, las armas de la espalda y el misil se las vamos a tirar al avión aquel, ¿vale? Uh-huh. Al que no tenía el menos uno a impactar. Sí. Adicional. Y además del misil. O sea, el misil y lanza al a calle de allí, ¿vale? Al avión de los... Muy bien, vale. Y la del plasma y lo de la espalda a los chicos de aquí, ¿vale? Muy bien. Vale, perfecto. Entonces, has declarado la estratagema de casa Terrin y no he regenerado ningún command, ¿vale? Muy bien, vamos allá. Pues... El plasma, ¿vale? Dime. Plasma, sobrecalentado. Son... Menos mal.
Pues vamos a repetir uno con un command, tío. Sí, ya iría a 4 command, sí, efectivamente. Creo que esto le haga más daño. Vale, voy a ver si regenero ese command. Que no lo regenero. Son 7, ¿vale? Quedan a 13 repitiendo la 1. Vale, vamos allá. La pila de los 12, tío. Ya ves. Uy. Vale. Son 3. Pues 2. 2. 4 más invulnerable. Joder. Muy bien. La pica volcano, ¿no? No, lo otro que va a los mismos. Ah, ¿vale? los cañoncitos, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Son 4 de 3. Repito el 1. Sí. Repite el 1 por. Porque. Por la estratagema. Ah, claro, es verdad, sí. Pues son 3, 4. O sea, perdón, 3, 5, 7, 9. Vale, perfecto, vamos allá. 5, 7. Y 2 más 9. A 13. Repetimos la 1. Sí. Y a 4, ¿vale? Vamos allá. Y repetimos la 1. Vamos allá. Muy bien. Toma, bot. Sampatizando. Todo eso, ¿no? Falla una, allá. Tío, hombre. Ojalá que no. A 4. Fallo una. Joder, tío, es que. Fallo uno, un de 3. Son 2 a 6. No. Son 2 heridas más. Tenía 4, 5, 6. Le queda solo una herida a este, ¿vale? Muy bien. Qué bonito, ¿no? ¿Te parece bonito? Vale, pues la lanza vulcano. Lanza vulcano. ¿Eso a dónde iba? Al avión. Al avión. Con menos 1, recuerdo. Te recuerdo, ¿vale? A 4. A 4. Vale, ese 1 lo puedes repetir por la estratagema de Casa Raven, que es chupito. Muy bien. Y a 12, ¿vale? Vamos allá. Pues 2 a tu invulnerable, creo que tiene, ¿no? 2 a mi invulnerable, ¿vale? Muy bien. Falla, por favor. 5 más invulnerable. ¿Estás preparado para esto? ¿Estás preparado? En medio. ¿Estás preparado? No, bueno, esto va a pique el portaaviones. Son 3 de 3 y, bueno, son el primero. Esto lo puedo repetir porque se considera un 1. Vale, sí, efectivamente. Son 3, 4, 5, 6, 7 heridas y el segundo. Bueno, 9 heridas. Bueno, 9 heridas, vale. 9, uf, pues son en total 16 heridas, ¿no? Sí. 3 y 3, 6 y 3, 9. Dame otras tantas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? A 6 es. Necesito la mejor tirada de mi vida. Vamos allá. No la tengo, de hecho, ni un solo 6. A ver si explota. ¡Que explota! Interesante. Vale, de hecho, ¿sabes que voy a coger eso? Lo repito, iría a 4 command points. Vamos a ver, me va a hacer un poco de daño al Alconte, un poco de daño al caza y va a matar unos pocos guardias imperiales. Yo creo que puedo soportar esa pérdida, ¿vale? Así que voy a dejar que explote. El Arconte, un de 3, son 2 a 6. Muy bien, pues una herida al Arconte. Al caza, son 3. No, no pierde el escudo. 3, que no salvo ninguna, son 3 heridas al caza. Y a los guardias imperiales, son 3 guardias imperiales muertos, ¿vale? Así que vamos a quitar 3 guardias imperiales. Y yo creo que ya ha concluido la fase de disparo, ¿no? Quedan los rallying, tío. Ah, quedan los rallying, fíjate. Pues ahora mismo vamos a seguir con eso. Muy bien, vamos a ver. El arconte este se lleva 3 heridas, que son, dame un par de dados. Muy bien, muy elegante, José Manuel. 6 es, nada, pues son 3 heridas, ¿vale? A este arconte, que se me había olvidado porque desde ahí no se veía. Quitamos un caza, muy bien. ¿Cuánto tiene un arconte? Y vamos con los rallying. Un arconte tiene 5 heridas. ¿Y es tu señor de la guerra ese, verdad? No, mi señor de la guerra es este. Este es un arconte normal con una espada envenenada. ¿Este no repite los unos para...? Este no repite los unos para herir, pero sí los unos para impactar alrededor de él. ¿A dónde van los rallying que están aquí subidos en el tejado? Pues nada, pues vamos a tirárselo al puto talo, a ver si lo mato una puta vez. Vale, muy bien, al talo. 7 tirillos, ¿vale? 7 tirillos, venga. Voy por allí. Venga, tíramelo por aquí, anda, ahí hay un claro muy bueno. Venga, chicos, haced lo que el resto de vuestros compañeros no han sabido hacer. Pues por ahora impactan, ¿eh? Necesito un par de 6, por favor, venga, dame unos 6. Una mortal. Una mortal sería suficiente. Bueno, son 2 heridas y una mortal. 2 heridas, ¿vale? 3, ¿no? Porque no me quitan nada. 3. ¡Uy! Serían 3. 6, vale. Pues sería, no solo este se muere, sino que el otro se come 2 heridas, efectivamente, ¿vale? O sea, han hecho más 7 rallying de mierda que valen. Bueno, de mierda, A ver, un respeto a los rallying, ¿eh? Un respeto a los rallying. Pues enhorabuena, has matado uno de 6 talos en el turno en el que más tenías que haber matado. Más tenías que haber matado. Vale, muy bien, no explota.
Vamos a pasar con esto al turno 2 de los Drukhari, ¿verdad? Pero antes vamos a ver qué carta he hecho. Tira para allá, José Manuel, y me va explicando. He conseguido asegurar el 3, que está allí, lo tengo. Sí. Asegurar el 1 y poco más. Muy bien, entonces, ¿vas a descartarte de algo? Voy a descartar la de... El objetivo de misión crítico, imposible que la haga esta partida. Así que muy bien, va a 2 puntos de... vórtice, a 2 puntos de vórtice y 2 puntos de eterna, porque han matado 2 unidades, que son las 2 de guerreros de la cábala. Ah, no, 3, porque han matado también al volador. ¿Y el talón? No, el talón no cuenta, no es unidades, no es. Ah, vale, vale. Entonces, 3 de aquí y de vórtice 2, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues así está el marcador al final de la primera ronda de batalla. Los command points los tenemos que ajustar porque hemos tirado muchas estratagemas cuando estábamos grabando. Y vamos a pasar al turno 2 de los Drukhari en un momento. Tenemos los dos defender objetivos todavía activos, pero puede que lo empiece a intentar lograr este turno, ¿vale? Tenemos Big Game Hunter todavía, que es lo de matar, vehículos. Supremacía, estos son los dos nuevos. Supremacía, que es conseguir 3 puntos, que ese creo que lo puedo hacer. Y sin prisioneros, que es matar unidades, que este también creo que lo puedo hacer, ¿vale? Así que, de hecho, este voy a intentar sacar el D3 más 3, ¿vale? Así que, ah, por cierto, hemos cometido un error porque lo hemos dicho al principio, en el GT de Gibraltar los D3 se normalizan, es decir, el 3 pasa a 2. Entonces yo antes hice una carta de D3 y tiré el dado aleatorio y me sumé solo uno, cuando debería haberme sumado dos, ¿vale? Que me acabo de acordar. Entonces yo voy realmente a 5 puntos en vórtice. Eso en los despachos, me estoy añadiendo puntos en los despachos. Vamos a pasar al turno de los Drukhari en un momento. Final del movimiento 2 Drukhari. Me han salido las cartas, no sé si lo he dicho ya, lo voy a decir otra vez. Creo que lo he dicho ya, pero los dos defenderes, lo de matar a 10, estos de antes, supremacía y sin prisioneros, supremacía es 3, que voy a intentar 1, 2, 3 y a lo mejor 4, ¿vale? Ya veré cómo lo hago, ahí tengo más objetivos de los que necesito. Y bueno, vamos a empezar a disparar. Muy bien. Muy bien, primero vamos a empezar disparando con este buen muchacho, ¿vale? Que va a dispararle a ese hidratocado, a ver si me lo llevara por delante. Son 3, 4 y 5 disparos. A 4, quedan 3. Y a 4, ¿otro por qué? Que es ninguno, ¿vale? Mortales. Ah, vale. Disruptor. Vale, muy bien. Siguiente, como eso veo que no, estos no pueden disparar ahí. Ha hecho muy buen screening, hay que decir, y no podía ponerle a los azotes en ningún punto. A 24, ni de esta unidad de tanques ni del Castellan, lo cual ha estado muy bien por su parte, así que lo he puesto para defender ese objetivo ahí y matar a ese Sentinel. Y aquí, ahora mismo, para matar al otro Sentinel, porque tengo la de sin prisionero y son puntos gratis, y luego ya podré moverlo hacia adelante y así llegaré, ¿vale? Así que vamos a empezar con estos de aquí, que le van a disparar a esta unidad de guardias de aquí, ¿vale? Muy bien. Bueno, primero vamos a ver si me sobran disparos. Primero, estos van a disparar aquí, ¿vale? A ese Sentinel. Venga. Vale, son 4 de 3. Que son 3, 4, 5, 6 y 7 disparos. 4, 5, 6 y 7 disparos. A 3 es. Y mira, aquí hay 2 mortales, 1 de 3 mortales. ¿Tú tienes resistencia 5 o 4? Resistencia creo que era 5. 5, vale. Muy bien. Entonces, por ahora son 2 más 1 de 3 mortales. Sí, sálvate una salvación a 5 más, ¿vale? Nada, así que 1 más 3 son 4, 5 y 6, ¿vale? Pues Sentinel destruido, da igual que explote o no, porque sí, bueno, no hay nada cerca. Así que de hecho es a 3 la explosión de los Sentinel. Eso es una unidad, bien. Siguiente unidad, estos van a disparar al otro Sentinel, ¿vale? Bien. 1, 2, 3, 4 y 5 disparos, ¿vale? Así que añadimos uno solo. A 3 es. Dan 4. Y mira, aquí tenemos 2 mortales, el mismo escenario que antes, ¿vale? Sálvate una salvación a 5 más. Una salvación a 5 más. Salva, que salvas. Y ahora, ya morir, no muere. Pero son 1, 2, 3, 4 mortales, una. ¿Vale? Son 4 mortales, no son 4. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Se quedan 2 heridas, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Ahora. Con esos dos, lo que vamos a hacer una vez que hemos hecho eso es vamos a tirar la disrupción. Sí, voy a tirarle los dos ahí. Me quiero garantizar la muerte, no quiero perder potencia de combate por. Venga, vamos allá. Estos dos allí, ¿vale? 1, 2, 3, 4 de 3, ¿vale? 3 y 3, 6 y 3, 9 y una 10, ¿vale? 4. Bien, ¿cómo vas a hacer 10 con 2 de 3? Con 4 de 3. Ah. Un 3, un 3, un 3 y un 2. Creo que me ha salido. Son 3 y 3, 6 y una 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Sí, venga. Vamos allá. 4.
Muy bien. Como comprobaréis, Bizarre, la mano de cuatro es mi especialidad. La mano de cuatro es mi especialidad. ¿La tiene entrenada? Son tres mortales, destruido. Aquí sí que puede que... Tira tú, a ver si explota. Ya explota, por favor. No, explota. Otro sentinel retirado del servicio. Vale, esos son dos puntos más en aniquilación, que me voy a poner, voy a tres. Muy bien. En la primaria. Vale, perfecto. Ahora, siguiente unidad. Nos queda, eso ha disparado ahí. Ahora, estos de aquí van a disparar a... No, de hecho, esos eran esos de ahí, ¿vale? Esos eran esos de ahí, perdóname. Estos van a disparar a esta unidad, ¿vale? Son uno, dos... Es que lo he pensado en mi cabeza, pero se ve que lo he dicho mal. Esto aquí, ¿vale? A esta unidad de guardia. Muy bien. Son 3 y 3, 6, 7 y 8, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos allá. A cuatros y a treses. Estos no son mortales porque no son vehículos, ¿no? Así, pero son menos uno. Pues a 6, ¿vale? A 6, muy bien, pues se mueren 5 guardias imperiales. Ahora los retiramos, ¿vale? Ahora retira los que tú quieras. Muy bien, perfecto. Ah, por cierto, no he mencionado... Perdón. Ahora lo retiro, ahora después, vale. Que le voy a dar una pensada. No he mencionado que al principio del turno, ¿vale? Le tiré más uno al turno a estos dos y no recuperé el comando, ¿vale? Muy bien. Así que voy a 4 comandos con eso, que no lo he mencionado en cámara. Más cosas. Este hombre va a dispararle todo al Hydra. Muy bien. Muy bien. Tiene un menos uno impacto, recuerda, por el poder. Efectivamente. Vamos allá. Joder. Ni que importara. Tío, pero... ¿Pero qué te pasa? A 5, y repito este 1 por el rit del arconte. Vale, son 2. Salvaciones a 6. Que no salvan ninguna de las dos, son 4 heridas, que creo que está destruido porque tenía 8, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? 12, tirado si peta. Que no, espero que no pete, no vale. Peta. No peta. Y el cañón cristalino, la verdad es que no he mirado si estaba a fuego rápido o no de los reclutas estos cochambrosos. Ahora es que me los tendrías que quitar. No está a fuego rápido, ¿vale? Son solo 3 disparos. A 3s y a 4s, una salvación a esa unidad. Vale. ¿Quién muere otro, vale? Muy bien, vamos a retirar los reclutas porque ya sí que me jode un poco los rangos y tal. Vamos a seguir ahora mismo. Muy bien, pues ahora quedan los 3 devastadores que le van a disparar todo al desgraciado ese, como se llame, ¿vale? Vamos a empezar desde aquí, 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 ¿vale? Vamos allá. A 3s, da todo mira, esto, mira, repito el 1. Mira esa media, papá. Mira esa media, papá. A 5s y dale, repito tres. Este 1, ¿vale? Vale, pues son 3, ¿vale? Pues menos. A 6s, menos 3. Pues son 4 heridas, ¿vale? Vale, lleva 4. 4 heridas del primero. 3 y 3, 6 y 3, 9. Segundo, que es este de aquí. Repito lo 1, ¿vale? Está fallando. Y ahora darán 4, por lo menos. A 5 y 1. Vamos a repetir estos dos. Hay uno, ¿vale? A 6 es. ¿Vale? Son 2 heridas más. Lleva 6 heridas. Y el tercero, aquí me tiene que rentar. Vamos allá. A 3 es. Repito el 1. Bueno, no. Ha caído el 2 plano. Y a 5 es. Que es 1. Nada, pues 1. A 6 es. Ahí va, salva. Vaya, y no se degrada. Eso ha sido muy relevante, son 6 heridas, son 6 heriditas a este, eso va a ser muy muy relevante porque el turno siguiente va a poder disparar a plena potencia y ahí seguramente me fuerce a utilizar estratagemas y cosas que no quiero utilizar. Muy bien, he terminado de disparar, vamos a pasar a la fase de carga en un momento. Bueno, podría disparar una pistolilla con el arconte, aquí, graciosa, no, no puedo siquiera. Mira, le voy a disparar una pistolilla graciosa a los guardias con el arconte. Me estoy matando por una gracia, ya está. Da, no hiere, pero está 6 del otro arconte, para repetir. Disparé, no. Y el otro arconte, al mismo que. ¿Pero cuánto lleva la pistola? 12. Y no hiere, ¿vale? Ya está. Vale. Con eso vamos. Y el armónculo también va a hacer lo mismo. Una pistola cristalina allí a los guardias. Que no. Da, sí. Y a 4, una herida a la escuadra aquella de guardia. ¿Con menos? Con menos nada. 5. Vale. Pues ya está. ¡Bum! 3 pistolillas. Con esto pasamos a la fase de carga en un momento. Muy bien, pues primera carga, estos talos le van a cargar a estos guardias imperiales, fuego rápido de Last Gun a 6s, que son 2, y a 6s de nuevo, que no. Es ninguna, ¿vale? Mi carga es automática, pero dame 2 dadillos que lo tire por tirarlo, ¿vale? Aquí y aquí, ¿vale? Ahora voy a comprobar que esté a 6 del hemónculo, ¿vale? Que es importante. Siguiente, este a esto, ¿vale? Son 8 disparos, ¿vale? De guardia imperial. Los valientes, eso solo tienen que echar el fuego rápido 2.
son esos del doble, ¿vale? Sí, pero eso es la fase de disparo, amigo mío. Ah, vale. A 6 en nada, ¿vale? Venga. Tiro la carga, dame un par de daditos. Mira, ya tenía dos ahí, de todas maneras. Vale. Con 5 llego, ¿vale? Y me voy a poner aquí. Muy bien. Siguiente. Estos talos, ¿vale? Van a declararle carga a esos guardias de aquí, ¿vale? A esta unidad de guardias. Y hazme fuego defensivo, ¿vale? Vamos a mirar cuántos dados tenemos que coger y en un momento seguimos. Esos son, vamos allá, a 6 da 1, dan 2, perdona, y a 6 ninguno, ¿vale? Muy bien, vamos a tirar la carga por aquí. 5, 6, ¿vale? Muy bien. Pues con 6, tengo que medirlo bien, ¿vale? Ahora mismo seguimos. Este arconte va a ser la última carga a estos, tiene que atravesar cráter. Es un 3. Repito por Drukhari. Vale, son 3, 4 y 5, ¿vale? Llega. Llega con. Y se puede mover 3 pulgadas, así que se va a mover aquí. Creo que estoy a 3 del objetivo. A ver, voy a levantar el talón un momento. Creo que estoy a 3 del objetivo. Lo voy a pegar un poquito más. Vale, ahí está. Que la intención es ponerme en cobertura y a tanto del objetivo. Perfecto. Con eso vamos a pasar a la fase de carga. De combate, perdona, en un momento. Venga, yo estaba grabando. Muy bien. Vamos a empezar con esta unidad de Talos, ¿vale? Que le va a pegar a esta unidad de guardias imperiales, ¿vale? Adiós, guardia. Son 20 ataques a 3 más. No repitas, ¿no? No, no repito. A 3 más, puede que te salves, pero luego la moral es otra cosa. Bueno. A 3 más y a. Y a 12 repitiendo los 1, que no hay 1, ¿vale? Que repetir, así que. ¿Con menos? Todo esto, con menos nada, 5 más de armadura. Espero que no te salves mucho. 5 más de armadura, vámonos. Que te follen. Solo salvas 2, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, muerta la unidad. Vale. Ahora la retiramos después. Sí, voy a quitarla ya yo. Muy bien, vamos allá. Vamos a pegar con este buen señor a estos buenos señores, ¿vale? A 3 es que fallo estos. Y a 2 repitiéndolo 1. Muy bien, pues todo esto. Sálvate. No ha enfocado en absoluto la tirada. Lo siento, maravilloso. Pero aquí, lo siento. Se muere. Vale, son 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaban 4. Se muere otra unidad. Vale, eso ya son 2 puntos más en mi contador, que son 4, 5, 6 de las 2 unidades que he matado. Consolido la posición. Vale, esto han consolidado hacia aquí, pero respetando el aura. Vale, y con 3 me voy a pegar. No, no me pego a menos de una porque no puedo, entre otras cosas, pero. Y ahora a aquellos dos cerdos de allí. Y ahora estos dos le van a pegar a esa unidad, ¿vale? Vamos a coger dados ahora mismo. Sí. Pegamos con esos dos talos a esta unidad de guardia, ¿vale? Por cierto, una cosa, estos sabemos que había unido 2 unidades, pero eran 4, ¿vale? Lo que había unido, entonces las 4 heridas han sobrado, que me he dado cuenta luego, ¿vale? Venga, todo esto, a estos le he dado que impacten a 2 más, ¿vale? Porque sí. Quería asegurarme de que esta unidad, mira, salió bastante a 1, la verdad. Pero bueno, mira. Y bastante a 12. Sí, así que la estratagema se ha apagado aquí. Y a 12, repitiendo los unos que salgan. Muy bien, pues todo esto, sálvate a 5 más. Y esta unidad es de 10, ¿verdad? Sí. Vale. Te han quedado 2 sin tiras, creo. Muy bien, pues se va. Salvado. 1, 2, 3, 4, 5. 4, perdona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justos. No, 10, 11, perdona. Ha sobrado una. Quitamos la unidad y seguimos ahora mismo. Han hecho una consolidación de posición estos dos talos. Vamos a ver las cartas y tenemos que estoy en proceso de hacer defender el objetivo 4 con este hombre, defender el objetivo 6 con aquellos señores, ¿vale? Big Game Hunter lo he conseguido porque he destruido al Hydra. Supremacía lo he conseguido porque tengo 1, 2, 3 y 4 objetivos con aquel talo. Así que supremacía me da 2 puntos plano, ¿vale? Por las bases del GT de Gibraltar. Y sin prisionero he destruido 6 unidades, así que me da 4 puntos por las bases del GT de Gibraltar en vez de tirar el dado. Así que me he puesto un montón por delante en Vórtice. Me he puesto un montón por delante en Eterna. Vamos a pasar al turno 2 de la Guardia Imperial en un momento. Pasa el metro, pasa el metro. Una modificación, no son. Esta no me da 4 puntos, la de sin prisionero, sino que me da 5, porque el de 3 es 2 y es de 3 más 3, así que sería 2 más 3, 5, es que no sé sumar. Y aparte es que las bases dicen que los de 6, los objetivos que dan de 6 se convierten en 4, y este no es de 6, es de 3 más 3, ¿vale? Así que esta me da 5 puntazos, vamos allá.
empezamos con el turno 2 de la Guardia Imperial. Después de ese turno 2 fatigo de los Drukhari, el Castellan ha movido por aquí y tenemos en general, por lo demás, poco movimiento, salvo estos Guardias Imperiales que han tomado el objetivo, ¿vale? Vamos a pasar a la fase psíquica rápidamente con este hombre echándole el menú 1 impactar. ¿A quién? No, vamos a echar un smite. Ah, un smite, coño, venga, vamos allá. Pues no sale. No sale. José Manuel, ¿no sale el poder? No sale nada de lo que tiene que salir, pero bueno. Vamos a pasar a la fase de disparo, anda. Y venga, vamos a no hablar de eso nunca más. Venga, fase de disparo. Empezamos con el comisario que le ha pegado una pistola de plasma sobrecalentada. Ah, que tiene la pistola de plasma, sus dos huevos gordos. Claro. Yo eso no lo vi en la lista, ¿eh? ¿Da? Sí, ¿no? La sí, lleva... Sí, vale, sí, sí. ¿Sobrecalentada? Sí, sí. ¡Qué macho! El macho. A tres es. Toma, yeah. Cuatro más. Dame un dado, ¿no? Fállame uno, tío. Un cuatro más. Eso me lo repite, que es un más picado. Tío, más picado en la vida. No. Bien. Son dos, ¿no? Sí. Pues una herida. Por chulo. Tres heridas. Lleva este. Vamos allá. Este de aquí. Psíquico. Estoy pensando, ¿vale? Me quedaban 4 command points, ¿sí? Nos quedan a los 2-4, de hecho. Vale, así que tengo que hacer primero la tercera tajema para que me quede al menos un command point. Vale. Empezamos la fase de disparo con el caballero y vamos a administrar la arma. Son el plasma, gordo, sobrecalentado. La ira de Kaul, sobrecalentado a estos talos, muy bien. Fusiones. 4 fusiones a este talo. Muy bien. Y la lanza al devastador 1. Lanza al primer devastador. Y me queda lo de la espalda que también va al devastador, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Y la lanza, muy bien, vale, perfecto. Pueden pasar, ¿vale? El plasma. Plasma. Son. Por cierto, cuando me lo eliges como objetivo, te pongo un menú 1 impactar, ¿vale? Al devastador ese. Voy a ver si lo. Yo no puedo. No, vale, no regenero, vale, voy a 2 command point, ahora lo pongo. Muy bien. Son 7 tiros de plasma. 7 tiros de plasma, vamos allá. Dan todo eso. Fuerza 9, a 3 más, ¿no? A 13. Ahora mismo tienen resistencia. Ahora mismo tienen resistencia 6, estos muchachos. 3 a estos, ¿verdad? 4 más invulnerables, salvo 2, fallo 1. Son 3 de daño plano, dame 3 dados, a 6 es. Salvo 1, son 2 heridas, ¿vale? A uno de los 2. Los 4 fusiones que vienen a este, ¿vale? 4 fusiones que van aquí. Dan todo. A 13. Dan 2. Muy bien. 2 fusiones. 4 más invulnerables. Salvo ambas. Pero tío, para ya, ¿vale? Lo de la espalda y el misil que va al del medio, ¿vale? Espalda y misil. Que va el de en medio. ¿No me habías dicho la pica y lo de la espalda a uno? Vale, entonces es solo el misil, ¿no? No, lo de la espalda. O sea, es todo de la espalda para uno y la lanza para otro. Vale, ya hemos arreglado fuera de cámara nuestras diferencias a guantazos, ¿vale? Así que mira, lo que vamos a hacer, la pica va a ir a ese y los de la espalda al otro. Entonces yo mi intención era darle el menos uno al de... Yo es que creía que iba todo a uno. Pero vale, si me da a elegir, le voy a echar el menos uno para impactar al que van los misiles, ¿vale? Venga, pues el de la pica, ¿vale? El de la pica. Son 3 tiros. A 13. Que repite el 1 por Casa Raven. Joder. Otro 1, chupito. Muy bien. Voy a repetir uno con el último comando, yo creo, ¿vale? Venga, si lo recupero. ¿Vale? No lo recupero. No lo recupera. Y tampoco. Tampoco da. Joder. Y a ver si lo regenero yo el coman. Dame uno. No lo regenero, ¿vale? Y hiere. Hiere, ¿no? La pica, muy bien, 5 más invulnerables. Nada, son 3 de 3. Que esto son. Lo repito, ¿vale? Porque. Aún Casa Raven, sí. Son 3, 7, 9. 9 heridas, dame 9 dados, porfa. ¿Ya van? No, 3, 3, 6, me faltan otros. 3, 9, a 6 es. Muy bien, pues salvo 2, así que entran 7, ¿vale? 7 heriditas ese, el de los misiles en la espalda, que vas con un menos 1 por reflejos extremadamente rápidos, ¿vale? Vamos allá. Lightning Fast Reflexes, que mola mucho más que, el misil, que ¿vale? La traducción. El misil. Repito. ¿Da? ¿Vale? Fuerza 10, atrás más. Que hiere, no tengo invulnerable. Fue un de 6. 4 heridas, ¿vale? Vamos a ver si me las salvo. A 6. Mira, me salvo una, son 3 heridas solo, ¿vale? El otro son 4 de 3. Vaya. Repito los 1, ¿verdad? Sí. Repite ese que está volcado. Son hostia. 9, 11. Vale, son 11 tiros a 4 más, ¿vale?
Repetimos ahora ese 1. 18. Y ya 3. Espérate que repito el 1. Repítelo 1. Son 5, ¿vale? 5. A 5 más invulnerable. Te odio, tío. Tira el daño, 2 de 3. Repite son 4, repite el 1, son 6, ¿vale? Sería suficiente aún así, dame... ¿Cuántas heridas le había hecho? ¿4? ¿Cuatro? ¿Antes? 4, pues a no ser que salve 1, salvo 2, no, de hecho, 8 heridas, ¿vale? Uno va a 7 y otro va a 8 heridas, ¿vale? Pues nada, seguimos disparando. ¿Vale? José Manuel, no has matado nada con el Castellan. Te odio, ¿vale? Te odio mucho, es muy fuerte. Disparamos los basiliscos, ¿a dónde? Basilisco 1, todo al devastador que tiene 7 heridas, ¿vale? Perfecto, vamos allá. Son 5 disparos. Espérate, repite el 2 porque te puede salir el 6 con Katachan. Ah, bueno, repito el 2, ¿vale? Por si acaso. Por si acaso salía el 6. Ahí está, ¿ves? Oh, gracias. Ay, ¿qué haría sin mí, José Manuel? ¿Qué haría sin mí? Pues a 4 repitiendo 1, ¿vale? Vamos allá. ¿Cómo se arreglan? Son 2, a 13. Espera, repitiendo unos, ¿por qué? Porque no está, porque creo que no está a más de 30. Ah, sí, sí está a más de 30, perdona, sí, perdóname. Porque yo estaba justo a rango 36. Uno, ¿verdad? ¿A 5? Sí. ¿Y los golpes? ¿Qué le vamos a hacer? José Manuel. José Manuel. ¿Qué? Que... Tía, que no me vas a matar. Ya. Toma, no haces nada. No haces nada. El otro, 3, al 4, mismo, lo mismo, sí. Repite el 1 por Katachan. Son 4. Dan 3. Sí. Hieren 2. Venga, fállame 1, tío. Fállame 1 a 5. No, vas a fallar los 2. Falla los 2, son 2 de 3. Son 5, ¿no? 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Necesito sacar. 3, 6. No, saco 1, un valiente explota, a ver si explota. No explota, ¿vale? Muy bien, pues vamos a retirar un devastador. Eso es un punto más para ti, para la principal. Va a 4, ¿vale? Y vamos a retirar este. Muy bien. El otro caballero, el otro caballero, ¿no? Sí. Ese es un caballero, pero de otra manera, ¿no? El Tank Commander que está ahí, ¿vale? Exactamente. Va a tirar su cañón de batalla. Sí, ¿a dónde va? Se la vamos a tirar a este, el de aquí, al que no tienen. El que estaba con, sí, claro, una herida nada más. El que estaba con una. El, no, este está a dos heridas, ¿vale? ¿Y este? Tiene una herida. Este está completo. Ah, vale. Este está completo. Al que está completo, ¿no? Al otro le quedan dos heridas. Y los bolsters ahí, ¿vale? Al otro. Vale, cañón de batalla aquí, láser y volter aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo bien esta vez. Cañón de batalla de uno en uno, primera tirada. Es un 6. Y el segundo. Segunda tirada es un 1 que puedes repetir con Katachan. Un 1, ¿vale? Chupito, muy bien. Son 7. 5. 7. Pues a 13 repitiendo 1. Con la orden. Sí, a 13 repitiendo 1. Muy bien, muy bien. A 13, ahí está, perfecto. ¡Oh, oh, oh! Dios, mira esto, mira esto. Qué dolor, qué dolor. Vale, el láser y los volteres, ¿verdad? Los volteres creo que están fuera de rango, ¿eh? Porque y son 36. A 13, hiere. Por favor, falla. No, ese. Espérate, ha impactado a 13, impactaba a 4. ¿No era el otro? No, era. ¿Para pues, el otro sí. Te estaba dando 5? No, no, no. No, no, no. ¿No? Ah, pues. No, no, no. Pues ya está. Este, era este porque era el que tenía las 8 heridas, el de en medio. Así que a 13 no impacta siquiera. Y pues los volteres es que creo que no llegas porque a 36 este. No está. A 36 pues no está casi ahorita, seguro. Vale, vale, venga. A 13 y a 12, ¿no? No, a 13. ¿Es fuerza 5? Fuerza 5, a resistencia 3. ¿Uno? A 13 es 1, que salvo, ¿vale? Porque estoy en cobertura, fuerza. Entonces una cosa por la otra. Muy bien. Pues nada, señores, esto es lo que hay. El Weaver. Pues ¿a dónde? Voy a los otros guarros de aquí, ¿vale? A los pajaritos aquellos, ¿no? Y vamos a hacer que este señor ahora les quite la cobertura, ¿vale? Vale, entonces no voy a utilizar cazar desde las sombras, ¿vale? Vamos a coger dados. Bueno, tira los dados aleatorios. Bueno, y el border pesado aquí, así le engancho, vale, una herida. Muy bien, venga, vamos allá. Pues tira los dados aleatorios. Son 4. 4. Repito, un 1. Son 14, 15, ¿vale? Venga, vamos a coger dados. Ahí está. 4, 7, 10. 5, 15, ¿vale? Venga, vamos allá. Va, 4 repitiendo 1. 4 repitiendo 1. Mira esa pila de 1. Pero tío. Mira esos 1, papá. Gasta la suerte. A 4. Muy bien. Ahí hay un 3, muy bien. Y ahora a 13 repitiéndolo, ¿sí? Todo, ¿vale? 13. Vale, muy bien. Estamos hablando. Estos son con menos 1 y sin FP, o sea, y sin cobertura, y los otros. Vale, estos a 5.
Dos muertos. No, espérate, a seises. ¿Vale? Dos muertos y esto a cuatros, ¿vale? Pues salvo esto y a seises. Vale, se mueren tres. Vamos a quitar tres. Y sin que sirva de precedente, voy a dejar al sargento de la unidad, porque lo que quiero principalmente es que no se me vayan por moral, ¿vale? Este está en cobertura, ¿vale? Lo voy a poner ahí. Si se me van tres. ¿Y los tres tiros de Volter? Los tres tiros de Volter iban a este, van con un menos uno, ¿vale? Vale. Muy bien, vamos allá. A cuatro, no, a cinco, perdona, nada, ninguno. Con eso hemos terminado de disparar, ¿verdad? No, quedan los rallying, tío. Quedan los rallying, sí, es verdad, quedan los rallying. ¿Cuántos chicos quedan allí? ¿Dos? Quedan, allí quedan dos muchachos, sí. ¿Tienes para coger el objetivo que hay, verdad? Sí, es defenderlo, de hecho. Me llevo cuatro puntos si no me los quitas de ahí. Pues venga, pues vamos a ir con los rallying, tío. Venga, los rallying llegan, sí, el 36, 48, 48, no, 48. Entonces ya está, venga, vamos allá. A 13, quedan todos, menos uno. Me voy a gastar un command point, de hecho, en darles cazar desde las sombras, ¿vale? Te queda uno, ¿no? Voy a tres command, no, voy a un command point, sí, de hecho sí. Espera un segundo a ver si lo regenero. No lo regenero, ¿vale? Vamos allá. Una mortal y cuatro heridas. Vale, las cuatro heridas a dos más. ¿Vale? Y la mortal a seises. No. Nada, así que se queda solo el sargento de la unidad, ¿vale? Luego habrá que hacer un chequeo de moral ahí, porque estamos todavía en turno 3, ¿vale? ¿Cuántos ataques pegan los talos? No, los talos potentes. Pegan potentes, pegan 5 cada uno. ¿5 cada uno? De fuerza 7, ¿vale? ¿Menos cuánto? Menos 2, daño 2 planos. Vale, 5 ataques. ¿Quieres cargar? ¿Le damos una pensada? Sí, no, no, sí, voy a cargar. Venga, vamos a darle una pensada. El Castellan se sube la en agua y va a cargarle a este talo solitario. Necesito un 7 para cargar, voy a hacerle fuego defensivo. Que son 3 dados, ¿vale? A 6es. 6es, nada. Muy bien, 7 necesitas. Falla lastimosamente la carga. José Manuel, no te quedan, coman. Pues ya está, con eso termina tu turno, ¿qué has hecho? Nada, mi vida. No, pero digo las cartitas, ¿qué has hecho de carta? He cogido el objetivo 5. Asegura el 5, eso es un punto, ¿vale? Negar la zona no lo consigues tampoco. Defender el objetivo 1, está en proceso, ¿no? De defenderlo. ¿Lo tenía el turno anterior? ¿Lo tenía el turno anterior? Lo tenía, el Sentinel ya lo tiene. No, pero si el Sentinel fue destruido en mi turno. Claro, ya, pero... No, deja, es dos turnos consecutivos. Ah, vale. No dos turnos cualesquiera. Vale, defender, asegurar el objetivo 4. ¿Cuál es? No puedo, está allí. Está con los talos, ahí, muy bien. Y asegurar el objetivo 2 que está ahí en medio de la mesa, ¿verdad? Pues no, de hecho el 2 creo que es el que tiene aquel azote solitario. Ah, por cierto, el chequeo de moral. Se va. Gasto mi último coman en eso. Espérate, han muerto 4, tiene liderazgo 8. Necesitaría un 4, o sea, 5. Vale, lo voy a repetir con mi último coman, ¿vale? Ahí está, perfecto, se queda. Y tú haces un punto. Pero es que yo hago en tu turno 4 puntos, ¿vale? Y esto ya podemos darlo por sacado casi. 4 son... No, en vórtice ya no me echas delante. Son 13, 14, 15, 16, 17, ¿vale? Son 17 puntos de vórtice y tú te haces un punto de vórtice, vas a 3 puntos de vórtice. Vale, muy bien. Vamos a pasar al turno 3, Drukhari, en un momento. Bueno, pues estamos en turno 3 y le he explicado lo que iba a hacer. Este se iba a poner aquí, iba a cargar a estos dos, seguramente los mataría a ambos porque tiene 5 ataques y tal y cual, y luego consolidaría a este para trabarlo. Iba a centrar todo el fuego en los basiliscos, ¿vale? Para intentar anularle a los basiliscos. Seguramente me habría llevado uno por delante. Estos dos talos, ya como estamos en turno 3, ya impactan a dos más. Naturalmente iba a cargar aquí con uno, iba a matar a esta unidad, a pegarle a esta unidad con otro a esta otra unidad. No la iba a matar del todo, pero en la moral ya no tienes comisario como para ejecutar gente, así que lo más seguro se te habrían ido las dos unidades. Y qué más cosas. Y poco más realmente, ¿vale? La carta de Vórtice ni la hemos sacado porque Vórtice obviamente lo he ganado yo. No hay forma de que pueda remontar esto con la poca tropa que le queda. Y Guerra Eterna, yo habría hecho este turno 1, 2, 3, 4, probablemente 5 turnos. Y ya es que me ha dicho, mira, lo dejamos aquí porque es que no tengo suficientes cosas como para darle la vuelta. Ya físicamente, o sea, matemáticamente es imposible que le dé la vuelta. Aparte que los matemáticos de mí, no es que no me hayan sonrío, es que se han burlado mi puta cara los matemáticos. Muy bien, vamos a las conclusiones en un momento. Muy bien, termina otra partida. Este test para Gibraltar, ya habéis visto el turno 3 Drukhari, lo hemos dejado porque es que nada más que con lo que iba a hacer este turno ya se iba. Es que incluso si
por muy mal que había salido, ya estaba muy, muy fastidiado. Básicamente te había quedado en mesa activo el Castellan y el Tank Commander. Y el Tank Commander, ya está. Y a mí me quedaba prácticamente todo el ejército todavía. Es que ha hecho bastante poco a mi ejército. Los Talos siguen todos. Solo me han matado a un Talos. Y mira que le han gastado munición. Los Talos en mis manos son muy peligrosos. Ah, bueno. Porque mi mano de 4 vehículos no es normal. Matemáticamente, dividiendo los 1, todos los 1. Todos los 1, 2. Al menos un Talos. Si no te estás pidiendo matarte los 3, solo quiero matarte uno. Pues no. Sí. Te jodas y no van a morir ni uno. Es que ni una herida. También me han salido buenas cartas de vórtice, pero dentro de lo que cabe de que yo controlaba toda la mesa. Entonces, cuando controlas toda la mesa, a la fuerza te salen buenas cartas porque muchas más cartas son válidas, ¿vale? Entonces, los defendéis y estas cosas que te dan muchos puntos, sobre todo el turno ese que te he matado 6 unidades y con eso el resultado final de la partida ha sido una exageración familiar. Yo, por ejemplo, una exageración. Creo que he jugado bien el tema de la mesa. Has cometido un solo error, te lo he dicho al principio, que es poner al Castellan demasiado adelante, que te podía llegar con dos Talos con blásteres de disrupción. Pero bueno, eso tampoco... Pero ha sido... no ha sido relevante porque no he sacado una tirada buena. Pero ahí se me parte la mano y saco 3-6 y te hago no sé cuántas de 3 mortales y ya empiezas con el Castellan jodido. El Castellan, ¿por qué lo he ignorado totalmente? Porque el Castellan es una miniatura, sobre todo si el del mecánico, casa del mecánico, es una miniatura que si no la puedes matar en un turno, no te merece la pena dispararle. Porque va a gastar un turno entero de disparo en ella. Que no va a hacer nada. Que no va a hacer nada, porque si lo deja una. Imagínate que lo deja una herida. Lo deja a dos heridas. Un command point, funciona a plena potencia, se paga 3, repite todo lo uno, y es como si fuera un turno por detrás. Es entonces eso no te lo puedes permitir. Es casi tan bueno como un Talo. Yo solo le pegaría al Castellan en un turno en el que me sobren los command points para impedirte rotarme escudo y tenga todas las armas de mi ejército a rango de él. Te estoy diciendo todos los Talos con los disruptores, todos los azotes con los disruptores, los cazas estilet y los devastadores. Entonces, en ese escenario sí te tumbo al Castellan, porque sé que matemáticamente lo tumbo. Pero si no se da esa circunstancia, es que ni me voy a gastar el ente, voy a anular bueno, todo lo demás como he hecho. Luego vienen las matemáticas, estas es de Perogrullo, nos pasa a nosotros. Un Tank Commander que dispara un chorro de Catachan repitiendo a uno, y le dispara para quitarle una herida a un devastador, sí, sí. Y se pide en su puta cara el devastador, dice el devastador no. O viene un Castellan de 600 puntos, dispara todo lo del Castellan a un Talo, y dice sí. El Talo, pues vas a ser que no. Claro. Muy bien, bueno. Pues decir eso, que tengo muchísimas ganas de Gibraltar. Creo que mi lista es muy buena, no sé tú qué opinas de ella. Yo creo que es de Lucari puro, es de lo mejor que se puede hacer. Porque dice, lleva 9 Talos en vez de 6. Vale, pero es que llegar a 9 Talos implica que a lo mejor no llevo ya los voladores. Que están muy bien para cazar personajes, para cazar unidades como los segadores que se te ponen detrás de un edificio y la planta primera no en estas bases. Claro, es que realmente los Talos son los quitas, dice, bueno, pues quita los azotes. Primero, que una escuadra de azotes no equivale a un Talos, porque una escuadra de azotes es 92, un Talos 98, y a la hora de cuadrar puntos eso es importante. Y que los azotes a mí me parecen muy buenos. Mira, cuando han caído, un sentinel fuera, otro sentinel fuera, DR, capturan objetivos, caen donde necesites. Y es la utilidad que te da eso, no solo el hecho de que tengan mucho spam de disrupción barato, ¿vale? Sino que además te da la utilidad esta de ponerlos donde lo necesitas. No necesariamente tienen que ir a por un vehículo, muchas veces lo utilizo para matar morrayas. Pero lo peor no es eso, tío, lo peor es que, ¿para qué quieres 9 Talos? Que realmente, tú lo que quieres es una roca que vas a tirar para adelante y que eso es lo que va a molestar. Yo te digo que 6 molesta. Sí, 6 molesta mucho. Y unidades de 2 son muy buenas. Yo creo que 6 es el punto perfecto, que tiene 3 unidades de 2 por ahí, campando a su ancha, dando muchos problemas. Si tienes cosas que los pueden matar de un golpe o claro, fácilmente. En la lanza, por ejemplo, Vulcano aquí no sabe, claro, pero eso se come Talos para desayunar, la lanza bueno, esa. Bueno, sí, que luego te sale el 4. Vale, bueno, pero porque soy yo y las 4 más invulnerables se me queda la mano siempre, pero la lanza Vulcano de media, si tú disparas la lanza Vulcano, tiene una tirada medio que te llevas por delante uno o dos Talos cada vez que disparas con ella. Porque es daño 3 de 3, tío, y eso es muy fácil que te salga 7 sí, o más, y ya estás dependiendo del 6. Con que entre un tiro, mata a un Talos normalmente. En esta partida no lo hemos podido ver, pero... También tenía que entrar tan solo un par de plasmas para matar aquí a alguno y sí, nada, ya está. Sí, bueno, ahora voy a llorar. No he recuperado un solo command point con Intel en todo el laberinto. Mira, por favor, tío.
Muy bien, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. Las partidas así competitivas suelen ser más cortas, sí, que las normales. Porque hay un momento que ya se define, claro, tanto que dices tú, es que cuando, ya... cuando hay mucha arma y muy gorda, normalmente los dos primeros turnos ya se ve quién va a ganar. Ya se ve, y aquí tú ya es que realmente no tenías apenas opciones. No tenía... Y un turno uno, por el otro lado, yo creo que hubiera sido muy diferente la cosa también, ¿eh? Pues si un turno uno no te hubiera volado, yo creo que las dos voladoras hubieran volado. Pero, seguro. Bueno, o seguro, además, no sé qué decirte. Uno de ellos seguro. Y la cosa es que yo, para tal, ¿eh? Yo me he dejado en despliegue rápido los devastadores y los azotes porque no me puedo arriesgar cuando es despliegue sucesivo, que luego uno tiene el más uno y tal, aunque yo tenga el más uno, es que no me la puedo jugar a que vayas tú primero y me petes tres devastadores en turno uno y me quedes sin devastadores. Entonces es que es una obligación dejarlo de NDR prácticamente. Bueno, espero que haya gustado mucho la partida. Somos Deep Games, tenemos Patreon, patreon.com/DeepGamesSpace, donde tenemos un informe adicional a la semana cada lunes, ¿vale? Y tenemos esta escenografía que habéis visto aquí, chulísima, es de hecha con los moldes de Zener y Forge, ¿vale? Tenemos un tier sorteo en Patreon y este mes vamos a sortear un molde para hacer toda esta escenografía que veis aquí, toda la escenografía que veis la podéis hacer con ese molde. Y además otros moldecitos para hacer bits de orcos, para emparejar esos brazos de orcos con falta de esas cabezas que os sobran de las matrices de montar, pues a lo mejor te montas unas piernas y tal y puedes terminarlo. Además, y tal, creo y que viene incluso la mochila reacción de sí, esa. Sí, es muy interesante, ¿vale? Así que eso es el tier sorteo en nuestro Patreon, ¿vale? Y poco que decir más, tenemos redes sociales, estamos bastante activos últimamente en redes sociales, así que seguidnos ahí, Deep Games Spain, y ya está. Muchas gracias por estar aquí y hacerme de sparring, José Manuel. Jugaré más contigo de sparring para Gibraltar, no sé si fuera o dentro de cámara, pero tenemos otras listas ya pensadas que creemos que van a ser top, aparte de esta, como la de Tau y tal, que podemos ponerlas en mesa. ¿Os interesaría que salieran estas partidas seguramente en Patreon, más que aquí en abierto? ¿Os interesaría que salieran estas partidas? ¿Queréis que las grabemos, estas partidas de práctica para Gibraltar? Comentar a ver si es algo que os interesaría o es algo de, bueno, pues en verdad tampoco me hace mucha gracia. Entonces, bueno, la jugamos nosotros en privado y ya está, ¿vale? Así que nada, eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente partida. ¡Hasta luego!